puesto a lo mejor demasiada letra, incluso en los objetivos de consecución había disminuido la letra, pero por lo demás está bastante bien. O sea, me parece bastante bien. Lo único es que habéis puesto como tantos retos y tantas cosas, los objetivos, y eso está bien. Quizás tendríais que haber dicho por qué con lo de las indiacas, al conseguirlas, por qué se ganan. O sea, ganar es coger las indiacas al final. Bien, pero que la cuestión está muy bien y están bien los dibujos y eso. Había una cosa un poco rara y es que habéis dejado el espacio ese debajo de los iconos, que no lo entiendo, que ahí se puede escribir, porque realmente son dos cuadros que hay, uno arriba y otro abajo, que lo podíais agrandar y no se quedaba en blanco. Pero por lo demás, sí, en general, pues está bien. Y vamos a ver cómo es la batalla de clan. Venga, va a escucharme. Pues, Julián, Mari y yo os vamos a plantear hoy el juego motor 1 nuestro que hemos diseñado y que le hemos puesto el nombre de Batalla de Clan, así que en base a Clan of Clan, que tanto tan famoso ha sido y que hemos jugado todos en el móvil. El objetivo que hemos planteado nosotros es el encontrar una serie de indiacas, bueno, que en este caso han sido monedas de oro, de chocolate, para hacer lo que consigamos, llevarnos como la corona y ser los dueños del pabellón. Pero para acceder a ese reto, que es el reto final, tendremos que superar una serie de retos, más concretamente que son 5, para poder acceder a ese reto. El primero de los retos será el de formar 2-3 rayas en las bases rivales. Lo voy a explicar muy, muy ejemplificado. Atento. Yo tengo, mi equipo es el equipo azul, por ejemplo. Mario es el equipo rojo y Julián es el equipo verde. El equipo azul, yo puedo hacer 3 rayas en todas las bases distintas, menos en la mía. Y yo no puedo defender mi base. Aquí solo pueden atacarme los otros 5 equipos y entre ellos evitar que se haga 3 rayas. Es decir, yo soy azul, ataco a Mario. Y Mario no me puede defender a mí. Julián puede evitar que yo haga el tren raya así, poniendo sus petos, sus colores. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, para hacer el tren raya, hay equipos que tienen conos de estos de pico, ¿vale? Y otros estos de colores. Es lo que tengáis para lo que voy a hacer. Y lo dicho, no podéis defender vuestra área, no la podéis tocar. Olvidarse que tenéis un área. Si ustedes atacan las 5 bases rivales, hombre, y tratar también de evitar. Vale. Que los otros equipos van a entrar en raya fácil. Al final sí, tenéis que luchar entre vosotros de que el que primero, o sea, el equipo que primero haga todos los retos puede optar al último, que es básicamente contra las monedas de oro y ganar. Y ya, es el objetivo. Si vosotros conseguís hacer 3 rayas en cualquiera de las otras 5 bases, ya olvidáis vosotros del 3 rayas. Apuntadlo. Es decir, llevamos uno y decidlo por. Porque claro, en la pizarra, ahora os lo diremos y haremos que vengáis, tenéis cada uno vuestra base, la base azul. Y tenéis que poner 3 en raya, conseguido, ¿vale? Cada reto que se vaya superando nos lo apuntamos en la pizarra. Segundo reto. Vale, el segundo reto es esos 2 balones de rugby. Hay que hacer el típico juego de los 10 pases, ¿vale? Y tenéis que completar tenéis que completar 3 ciclos de 10 pases, ¿vale? Eso lo podéis hacer en cualquier momento. O sea, por ejemplo, mientras está. O sea, al final todos los retos son. Mientras uno está haciendo el 3 en raya, otro está centrando en el reto 4, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el momento que veáis oportuno. Esto es muy fácil, ¿vale? Los palos de rugby simplemente hacer 10 pases. Cuando lo completéis, tenéis un ciclo. Lo apuntamos ahí y os olvidáis hasta que queráis completar los 3 ciclos, ¿vale? O sea, ya está, no tiene más. Que yo estoy intentando hacer de 3 rayas, veo a un equipo que está cerca mía y está haciendo el ciclo de los 3 pases, le puedo cortar el pase y empezarlo yo. Que de esa forma consigo que otro equipo no esté haciéndolo. ¿Vale? Tened muy en cuenta eso, que al final también va a contar tanto el que consigáis cada uno vuestros retos para vuestro equipo, como el que interceptéis el de otro y se lo dificultéis y demás, ¿vale? O sea, eso es lo que entra en juego. Y luego, el tercer reto es. Hay una colchoneta grande con un free, ¿vale? Y todos los integrantes del equipo tienen tanto que lanzar un pase como recepcionarlo en el aire, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, Julián, tiene el rifle y me lo tira, yo tengo que saltar, cogerlo en el aire y caer en la colchoneta. Todos tenemos que lanzar y recepcionar una vez. Y solamente eso, ¿vale? Y para completarlo, eso es muy importante. No vale que yo se lo lance a Mario y lo coja Mario bien en el aire, Mario lo lanza a Julián y lo coja bien, Julián me lo lanza a mí y yo lo cojo. Empezamos el ciclo de nuevo.
Es decir, los 4 o 5 integrantes tienen que dar la vuelta completa sin que cogiéndolo en el aire y lanzándolo todo a pies. A nada que haya un fallo, que no se coja, que no se coja, hay que ponerlo. Vale. Es importante. No, no, tenemos, hay dos freebies, ahora pondremos el otro también para que podáis hacerlo conjuntamente. Tenéis que ahí habrá una zona de la cual lanzarlo y cogerlo, pero el objetivo es que todos, los 4 del mismo equipo, lo cojamos en el aire y lo lancemos todos. Ahí lo de la pelota, que no me ha quedado claro. Yo corto el balón, ya me pongo yo a hacer pases. Si quieres, si quieres. Si no lo puedes lanzar. Lo ponemos como crack, en plan. Si quieres, ya. O si me pongo el balón, pueden seguir. Hay dos balones. Puedo hacer lo que tú quieras. Hay dos balones, que nosotros, por ejemplo, un grupo empieza y dice, vamos a dar los 30 pases de tirón, porque son 3 ciclos de 10. 30. Y de ahí los 30, pues ya tenéis un reto conseguido, lo apuntáis. Que hagáis, queréis hacer un ciclo, pues ponéis un ciclo en rugby. 2 ciclos en rugby, 3 ciclos en rugby, el reto completado. Vale. Hay que completarlo como nosotros queráis. Vale. Luego, otro de las reglas, como estoy viendo yo estaba por ahí cuando jugaron el baloncesto, consiste en que todos los miembros del grupo tienen que coger, bueno, el primero de ellos cogerá el balón, lanzará el balón al tablero, el siguiente tiene que saltar el trampolín y en el aire coger el balón y volver a lanzar. ¿Vale? El juego lo hemos hecho más que de sobra, así que sabes cómo es. La única diferencia es que tenemos el trampolín. ¿Queréis que metes canasta el último? No. Bueno, en principio, simplemente hacer pase. Cogiendo y lanzando el balón en el aire. ¿Vale? Ya está, ahí va, tenemos variantes, hombre. Si no se consigue, pues lo facilitamos. Claro. Que hay variantes para otro de los retos. ¿Qué? ¿Cuántos puntos? El ciclo, ¿no? De los 4. El ciclo T. Claro. En plan, de los 4 y de los miembros que salen en el ciclo. Otro del último reto es. Bueno. Vamos corriendo, nos toca la colchoneta, un miembro del grupo. Nos quitamos el siguiente, así hay que ir al terminal del pabellón y volver en 7 lanzamientos. Ir y ¿vale? Que va adaptando. Conforme vayamos viendo, si vemos que es imposible, pues tomamos una. Claro. Y acordaros, muy importante, chavales y chavalas, por favor, cada reto o cada parte del reto que consigáis y apuntar. Que el apuntarse es lo que va a determinar la consecución y el avance por los retos. Sí, pero estáis pendientes de los retos. ¿Qué? Que estáis pendientes de la cosa. Bueno, nosotros, hombre, no nos hacemos control. ¡Bueno! 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 ¡Que mira quién ha saltado! Vale, chavales, seguimos. Yo tengo ¿Alguna duda? Clara, ¿alguna duda antes de empezar? El tren raya, da uno, tiene que volver. No, todos, tres intercones, o sea, tres pesos, tres cones. Y a donde queráis, y evitad un intercone. Puede llegar tú, coger los tres cones. ¿De cuánto es el equipo, Ángel? Cada uno. Pues lo vamos a hacer, es que teníamos pensado seis equipos de 5 intercones. Hay 6 equipos y los 4 o 5. ¿Alguna duda más? Dos, tres rayas. Cuando lo consigáis, es importante, como tenéis solo tres conos o petos, es decir, si este grupo, el azul, hace tres rayas así, que vaya rápido, la pizarra, apunte un tren raya para tenerlo ya contabilizado y puede irse a hacer otro. No vaya a dejar los conos, tío. Vale, y muy importante, una vez que hayáis conseguido los 5 retos, acordaros que está el reto final que encontrar las monedas por todo el pabellón, ¿vale? Tenéis que traer 5 monedas de oro a vuestro aro. Cuando hayáis conseguido las 5 monedas, seréis lo que no. Es una vez que hayamos hecho los 5 monedas. Si no, no vas a buscar monedas. No. Ese es el reto final. Si encuentro una, me la guardo. No. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Atentos para quedaros en el grupo que estáis. Venga, va, empiezo por aquí. Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora los 1 os ponéis con los 1, los 2 con los 2 y así, ¿vale? Eso es. Los 4.
Thank you.
Yo estoy mirando por detrás. ¿De qué ruido de la luz? Yo estoy por fin, ¿eh? Mario, ¿qué pasa? 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 ¿Q
Muy atento, ¿verdad?